Buenos días. He dormido como Dios, aquí en medio de una carretera búlgara, en medio de la absoluta noche silenciosa, tranquila y sinceramente bajo la suerte de haber encontrado anoche con un camión cuyo conductor es un ucraniano llamado Alexander, que me recogió en Negruvada, que es un pequeño pueblito al sur de Rumanía, y he tenido la suerte que en ese pequeño pueblo, en mala muerte, porque no pasaba ni una sola, o sea, el camino que era ese pueblo era como encontrarse pues en medio de un pueblo fantasma, de un pueblo donde no va nadie, y de ahí intentar entrar en la frontera con Bulgaria. Era como, ¿quién cojones va? ¿Qué coche va a ir a Bulgaria y que me va a coger? Bueno, pues lo increíble, pero real. 10 minutos haciendo dedo y de golpe aparece este pedazo de camión, este Volvo que veis ahí, que lleva ketchups. Y en eso sale un simpaticísimo conductor llamado Alex, perdón que me estoy levantando, que me dice que va hasta Georgia. Sí, señores, Georgia, ya. Mar Caspio. Al norte de Turquía, al noreste de Turquía. Que si quiere, me puedo sumar el viaje y me puede llevar hasta allí. Es decir, que vamos a cruzar todo el sur, toda Bulgaria, vamos a ir a Suman primero, luego la frontera con Turquía y luego cruzar toda la península anatólica, es decir, pasar toda Turquía hasta subir hacia Georgia. Y yo cuando digo esto, que me pensaba chupar días, horas y horas de dedos para poder pasar de un sitio al otro, son 1200 kilómetros todo el ancho de Turquía, tuve la fortuna de que un camionero simpaticísimo además me diría, vamos para Georgia, que yo tengo que subir hacia Georgia para luego entrar en Rusia, para luego pasar a Kazajistán. O sea que, en medio de una carretera como esta que veis aquí, que no pasaba nadie, pero esta es demasiado grande, era una cosa de pueblo que dices, aquí del pueblo, ¿cómo paso a Bulgaria? Y bueno, apareció el ángel Alexander, ucraniano, simpático, de 45 años, que me acerca hasta Georgia, o sea que estaremos unos días en el camión. Y os digo, chicos, la vida en camión es toda una aventura. Son salvajes, aparcan donde encuentran lugar, porque tienen que aparcar por las noches, están obligados a detenerse, no pueden avanzar y bueno, buscan huecos donde aparcar y a veces, pues eso, comen ahí al lado de las autopistas. En medio de la noche estábamos cenando con las luces de linternas y se prepararon una pasta con carne, con al pollo, con pimientos y sazonada con especias y cebolla sofrita. O sea, digo, chicos, o sea, si metes aquí esto de golpe en la nada, montáis aquí una especie de comida muy, muy, muy digna. Y dices, pues estos tipos de golpe me dicen, sí, ven a comer con nosotros. Y mañana tomamos raki. Raki, que es el destilado de la, un primer destilado de la uva que es fortísimo, en Bulgaria se toma muchísimo, que es la vodka búlgara. Y bueno, y estos personajes son tres ucranianos, un convoy de camiones que vamos hacia esa zona. Uno lleva pollos, otro lleva ketchup, o sea que si tenemos hambre, un día sacamos un pollo, nos juntamos con el ketchup del otro camión y ya tenemos comida. Bueno, estoy como que no puedo creérmelo, la verdad. Alucino en colores. Imaginaros la sorpresa de que me lleva ahora un transportista de Rumanía a Georgia. Que es todo el camino. Este es un emisario de Zambala, es un enviado de. Y bueno, pues él me dijo si quería dormir dentro del trailer. Y digo que no, yo no quiero dormir dentro de un camión, me gusta dormir mucho con la naturaleza. Y bueno, y aquí estoy con la naturaleza en estos campos maravillosos de agricultura. Y desde luego que ya aquí en Bulgaria la música cambia. Ya los carteles son
en tipografía cirílica y ya no se entiende un pijo dónde vas, o sea que como no te andes con un GPS, que ya aquí a veces no hay conexión, se pierde, y después en Rusia yo ya no la puedo tener, a no ser que me compre un móvil, se tiene que ver uno, o sea que yo empiezo a entrar en zona de Asia. Asia voy. Y bueno, como decía antes, cada día es su afán. Ayer estaba perdido en una carretera al sur del mar, al lado del Mar Negro, 5 horas sin conseguir un coche. Finalmente me consigo uno que me lleva a un sitio inhóspito, aislado, un pueblito llamado Negrubada, que está en la frontera. Y digo, ¿pero qué hago aquí en esta carretera secundaria? Si Keitano me lo dijo, Keitano dice, no te lleven a carreteras secundarias, que de ahí luego no sabes cómo salir. Bueno, ya han sido 2 veces que me he clavado, una en Hungría, en Macó, y otra aquí. Y resulta que quedándome en carreteras secundarias aparecen los protas de la peli, los que me van a llevar lejos, los que me hacen pasar miles de kilómetros. Y encima tienen buen corazón, porque ayer me invitaron a cenar, que si me quedo a dormir en el camión, en fin, no puedo tener más. Tengo, como se dice en Italia, tengo más culo que cabeza. Un beso y hasta la próxima.